El monolito de Malvinas había sido una promesa del intendente Laborde, y en su momento les había brindado un espacio ahí en la vera de la ruta, y que fue el año pasado, y este año empezamos a concretarlo, y bueno, el monolito ya está en su etapa final, ya estamos haciendo los retoques, falta hacer el sistema, falta unas farolas colocar, poner un mástil que lleva para que tenga su bandera, y ya está, bueno, en las últimas etapas. Yo calculo que para este jueves o viernes ya vamos a estar haciendo los últimos retoques para que quede, para poder llevar a cabo la inauguración, que va a ser el día, este día martes 2 de abril a las 11 horas. También aprovechamos para invitar a la gente que quiera asistir al lugar. Así que bueno, eso ya está muy avanzado, y bueno, el martes estaremos haciendo la inauguración. Estaba viendo también en distintos lugares en cuanto a la obra pública que se está llevando a cabo en zona de Barrio Sur, Barrio San Vicente también. Sí, hoy tenemos obras por distintos sectores de la ciudad. Estamos trabajando sobre el Barrio Sur, sobre calle Colón. Se están ejecutando 300 metros de pavimento, que bueno, si Dios quiere, el año viene el resto de fondo que está faltando del Plan Hábitat, vamos a poder seguir continuando con más calles de pavimento, que estarían restando 12 cuadras más. Si viniera el total del dinero, que Dios quiera que venga, que no pase nada raro y que venga todo el fondo. Y también se están haciendo trabajos de sellado desde junta sobre la calle Francisco Torres, en el sector del barrio San Vicente. Y también estamos trabajando con cloacas, eso con fondos provinciales, por el programa Fondo de Desarrollo Urbano de la provincia, que son 2.800.000 más o menos. Estamos haciendo un troncal de cloaca de 600 metros, que viene por Libertador General San Martín y dobla por 9 de julio 200 metros hasta Morelli. Conjuntamente con esa obra viene un conducto de desagüe pluvial, un tubo canal de 300 metros, de 600 milímetros de diámetro, que va a partir de las intersecciones Libertador General San Martín y 9 de julio, para la gente se ubique, la esquina de la placita ahí de atrás de la iglesia, y va a ir hacia el sur 300 metros y se va a vincular con el tubo canal de la calle Sahores, que eso es para ayudar a aliviar todo ese sector donde se hace una concentración importante de masa de agua, que bueno, es como para hacer aliviar lo que sea más rápido la descarga. Y bueno, más o menos eso es un resumen más o menos de lo más importante de la obra pública que tenemos dando vuelta. Y bueno, se está trabajando en lo que es proyectos para este año. Se está terminando de cerrar una adenda con la gente de Buenos Aires para ver si podemos intervenir en la plaza con el proyecto que más o menos ya hemos hablado en su momento, y unas 18 cuadras de cloaca que vendrían acá en el San Vicente, en los barrios Silos. Y bueno, para lo que refiere con Córdoba, también se está trabajando con un proyecto de cañería de gas para continuar los 4.500 metros que se hicieron. Estamos trabajando en un proyecto para continuar este año haciendo más obras. Eso, tenemos fijado una etapa de 20.000 metros, que es en la parte centro de Maquena, las avenidas principales y el barrio Rafucho. Pero bueno, no nos van a dar 20.000 metros, pero bueno, vamos a ir a gestionar lo que más se logre. Yo calculo que podrán dar entre los 7.000 o 10.000 metros, y bueno, ya veremos dónde ejecutamos en el sector que te estaba comentando. Por último, ¿qué hay de las casitas del Plan Promavi? Y las casas del Plan Promavi, bueno, vienen bien. Esta semana, este día viernes, probablemente estaremos haciendo entrega seguramente de 2 viviendas, y bueno, vienen funcionando con normalidad. O sea, tanto el avance físico en obra, y bueno, también se viene cobrando con normalidad, a pesar de, bueno, de los fuertes aumentos que tenemos mes a mes, que bueno, la verdad que si bien el adherente se quejan mucho porque los aumentos son muy fuertes, que es la realidad que estamos viviendo, pero bueno, la verdad que hacen un gran esfuerzo para tener medianamente las cuotas al día, digamos, y no hay una... Si bien hay un aumento de un poco de morosidad y demora en el pago, no está, digamos, impactando para el avance físico, claro, de la construcción. No perjudica, no está trayendo perjuicio por el momento, no viene. Pero bueno, sí, obviamente que está muy, muy importante. El interanual a enero fue prácticamente un 60% el año pasado. Impactan muy mucho en los bolsillos de la gente. ¿Se ha demorado la construcción de la escuela Proa?
Con la Escuela Proa venimos de Morado. Justamente ayer estuve en reunión con los arquitectos, tanto de acá de Vicuña Mackenna como de Huinca, que son los encargados de obra. Y bueno, justamente estuvimos charlando respecto a la obra. Y dicen que, bueno, la empresa está terminando de arreglar unas cuestiones técnicas de fundaciones con la provincia. Y que, bueno, que dentro de unas 3 semanas podrían estar los proyectos. Y con mucha suerte, yo creo que acá 45 días puede ya estar dando comienzo a la obra efectivamente, ¿no? Lo que refiere a Calma Aquina, por lo menos puntualmente.